Acá, güey, en el primer la primera del desorden que se hace la última. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, por favor! ¡Despégalo y vuelve a pegar! No, cuando estás. Y recuerden que tengo que hacer tu estiramiento, tu calentamiento para evitar lesiones. Ok, amigos, estoy en otro trail. Con mis amigos de Lobos Trail van a hacer 10 kilómetros. Van a hacer 10 kilómetros y vamos a ver qué tal nos va. Ellos son los coqueta de los Lobos Trail, ¿eh? Ruta coqueta. Una ruta coqueta. La van a disfrutar. Por si les gusta el lodo, por si les gusta enlodarse. Órale. La van a disfrutar. Se van a olvidar del frío en unos 2 o 3 minutos. Órale, órale. Entonces, vamos. Vamos a empezar, ¿sale? Vamos a calentar. Aquí hay muchos corredores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, hijo? David. ¿Cómo? David. David, bien, 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 David. Estamos fríos. ¿Cómo te llamas, mija? Samantha. Samantha. ¿Equipo? No tengo. ¿No tienes equipo? No. Bienvenido a los tlacuaches. Pero sí, te invitamos. Gracias. Gracias por las rutas geniales. Vámonos. Estoy exactamente en la mitad del recorrido. Y estas que ven aquí son plantas de caña de azúcar. La caña de azúcar viene de la familia de las gramíneas. Venga, amiga. Nuevos talentos. Ahorita está cierta temporada de cosecha. O me parece que ya está terminando. Está. No, creo que todavía han de estar en la cosecha. Y bueno, vamos a darle. Este es el recorrido para los que no conocían la caña de azúcar. Que no son, obviamente, de Jalapa. De alrededores, pues ahí está. Y ahí vienen mis amigos de Pentatlón, ¿va? Pentatlón. Pentatlón, vientos. Anima, amiga, vente. Venga, venga. Eso. Daniel. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué equipo, brother? La cama de Jico. Eso es todo. Jico y Ave. Eso es todo. Ahí vamos. Eso es todo. ¿Qué, amigo? Ahí vamos sufriendo. Poco a poco, pues llegamos. Eso es todo, eso es todo. Venga, venga. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Carrera Lobo Trail. ¿Dónde va, anda? Llegando a la meta, solo, como de costumbre. Ya
gracias. Corredores presentes en la carrera de La Orduña. No, los grandes.